En toda Granma, artistas e intelectuales protagonizaron más de un centenar de actividades dedicadas a los niños. Entre las propuestas destacaron presentaciones teatrales, juegos de participación, espectáculos variados y lecturas de textos. Casas de cultura, hogares para niños sin amparo familiar, parques, plazas, hospitales e instituciones de arte acogieron a quienes honraban a la infancia en esta peculiar jornada. Acciones de las cuales los infantes pudieron disfrutar y nutrirse de conocimientos que contribuyen a la educación y desarrollo integral en edades tempranas. El Día Mundial de la Infancia fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956 para que las instituciones y familias prestaran atención especial a los niños. En Cuba comenzó a celebrarse en 1963 y desde entonces no han faltado las iniciativas que propician la alegría, acompañada de oportunas reflexiones sobre el papel de los infantes en cada uno de los hogares. En Granma, Lianet Pérez, Canal Cubano de Noticias.